Hay una pregunta que nos hacen a los padres y nos pone como en cortocircuito. ¿Eres buen padre o una buena madre? Y uno inmediatamente se queda pensando y reflexionando. Y puede que uno llegue a tener pensamientos como, no, yo definitivamente soy perverso como papá, yo soy perversa como mamá. O, por el contrario, podemos sacar pecho y decir, no, yo soy un padre o una madre perfecta. El caso es que los padres perfectos no existen. Y eso lo veremos hoy en Apuros. Hoy en Apuros, padres perfectos o padres conscientes. Y comienzo diciendo que los padres perfectos no existen porque es que está la frase típica de que no hay un manual que nos enseña a ser los padres perfectos. No hay un manual con el que nuestros hijos llegaron a la vida y manual para poderlos crear perfectamente. Y entonces que uno pueda decir y sacar pecho que somos padres perfectos cuando antes somos seres humanos llenos de errores y esos errores es lo bonito que nos permite aprender y aprender y aprender. Entonces hoy en Apuros tendremos la compañía de dos invitadas muy especiales que nos orientarán en este tema. Tendremos a Martalía Ramírez, quien es profesional en desarrollo familiar y estará también dispuesta a resolver todas las inquietudes o dudas que ustedes tengan al respecto. Y también tendremos una invitada especial desde Panamá. Ella es la chica del pañuelo púrpura, que nos hablará un poco sobre su metodología púrpura. Y también tendremos desde su casa, cuidándose perfectamente, a Luisa Acosta y Matías. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar un día más aquí conectados y más con este tema junto porque yo creo que hace parte del objetivo principal de nuestro programa y es hacernos conscientes, es saber que no somos perfectos, es saber que nuestros hijos llegan inclusive para enseñarnos, ellos son nuestros grandes maestros y para entender que somos humanos, que queremos hacer lo mejor posible, pero con las herramientas que tenemos, pero también estar dispuestos a aprender nuevas cosas y para eso también. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos personas acá capacitadas, con experiencias maravillosas para que nos retroalimenten a través de sus experiencias de vida, porque en eso estamos aquí, en este rol de padres aprendiendo todos los días. Así es, Luis. ¿Y dónde dejaste al Matías? Lo tengo por allí entretenido. Es que Matías todavía es entonces no me deja trabajar. Muy bien, muy bien. Entonces, Luis, comprometida ahí con el Mati a estar todos los días aquí en Apuros y ustedes desde casa cuidándose muy bien en estas circunstancias. Y te pregunto entonces por el Mati, porque nosotros estamos comprometidos en llevarles a ustedes diariamente contenidos que les permitan crecer frente a lo que es la crianza consciente. Entonces, aquí en Apuros les tenemos Así Somos Comprometidos, donde Isabela desde Tacueyó nos enseña por qué es tan comprometida con lo que hace. Mi nombre es Karen Isabela Sandoval Quiguanás, tengo 11 años. Yo empecé a ver que a la gente no le importa a otra gente, entonces me metí a la guardia en el colegio o para ayudar a los demás. Nuestro deber es estar alerta o cuando ya van a almorzar, organizar la fila, ir revisar los platos de que no hacen platos. Aquí yo tengo el bastón, que es lo que nosotros usamos para coordinar. Los planes con los cuales uno se compromete y terminar hasta el grado 11, o si alguien se quiere retirar, pues se retira, pero tiene que meter a otro para no quedar incompleto. Desde chiquita me han enseñado que si uno se compromete hay que cumplirlo. Entonces yo me metí ahí y aunque me quiera salir, yo me tengo que quedar ahí. Para nosotros es importante la guardia porque es un símbolo. Yo me siento genial con eso, me siento súper. Toma uno, acción. Creativo, fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y
nos encanta ver cómo estos pequeños, a través de estas diferentes notas, nos muestran su personalidad y nos enseñan, porque ellos son nuestros maestros. Estamos en apuros y vamos a desarrollar entonces nuestro tema, y tenemos a nuestra invitada especial, Martalía Ramírez, profesional en desarrollo familiar, profesional en terapias familiares, quien nos va a sacar de apuros. Marta, bienvenida en apuros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, Marta, ya te habíamos tenido antes y qué rico estar hoy compartiendo set, conservando todas las distancias y todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder desarrollar esta entrevista. Marta, yo arrancaba diciendo algo y me perdonan entonces si me equivoco. ¿Existen los padres perfectos? No existen los padres perfectos, como no existen los hijos perfectos. Entonces, a veces los padres, en el afán de ser perfectos, buscan que sus hijos sean de igual forma. A veces los padres se disfrazan de superhéroes, sí, generando un ideal de padre, de madre, pero es muy importante que los hijos entiendan que los padres son humanos. Se equivocan, se caen, se enojan, no saben qué hacer, sienten miedo, sienten angustia. Y eso es importante también que los hijos lo conozcan, para que los hijos no creen una falsa idealización de los padres y después llegue esa decepción o ese dolor que a veces le causamos a los hijos. Así. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Dentro de los procesos de crianza con los hijos es muy importante, como el tema lo dice, y es ser padres conscientes. Entonces, cuando hablamos de conciencia, es reconocernos como seres humanos imperfectos, pero que también somos conscientes de aquello que debo de trabajar cada día. ¿Que soy mal genio? Pues sí, hay muchos padres mal genio. La pregunta es, ¿qué hago con mi mal genio? Hay padres que no son tan conscientes y se van al extremo de maltratar a los niños, que yo creo que eso también es un punto importante para hablar, que ese no es el caso, pero están también los otros padres que se van al otro extremo y son los que se llenan de información y sienten miedo de creer que tienen que hacerlo perfecto. Ser padre es mucho más que la literatura, va mucho más allá de llenarme de rabia. El ser padre también tiene que ver con lo que siento, con la historia que traigo atrás. Incluso nosotros los profesionales, la gente pensará que uno tiene familias perfectas. Ajá. Y no es así. No es así. También tenemos una historia y tenemos asuntos para resolver como cualquier padre. La cuestión es que todos los días deseemos ser mejores padres. E irlo descubriendo, algo muy bonito, sí, es porque estamos tan impreparados, si eso se puede decir, esa terminología, ya estamos tan mal preparados que cada día que compartimos es un nuevo descubrir, es un nuevo aprender. Nosotros queremos invitarles a que ustedes preparen sus líneas. Nosotros ya tenemos nuestro WhatsApp 304-598-9068 para que en nuestro siguiente bloque ustedes le puedan formular las preguntas, las inquietudes que consideren necesarias a nuestra invitada y así nosotros construir programa. Como por ejemplo Luisa, que está que se pregunta. Estoy que me pregunto, Martalía, te saludo, qué rico ya tenerte en el set, yo desde la casa cuidándome otros días más, pero pronto estaré por allá acompañándolos. Y este tema me encanta porque es que si vamos a ver de pronto la crianza de nuestros abuelos, veíamos que era una crianza como jerárquica, que era yo mando aquí y es lo que yo diga y digamos que mi hijo no tiene voz ni voto. Y desde hace pocos años venimos con esta tendencia de crianza consciente o ser padres conscientes o la educación consciente, que me parece fascinante. Y quiero saber por qué la necesidad de cambiar esa forma de criar a nuestros hijos y de vernos tan imperfectos y que ellos llegan, como lo dije ahora, a ser nuestros grandes maestros y de alguna manera a ser humanos, seres humanos que nos equivocamos. Sí, mira, los tiempos cambian. Pues yo no sé si yo lo decía en el otro programa, y es que en la época de los abuelos, pues comer frijoles con coles por la noche no hacían no, daño. Era la sensación y no hacía nada. Y ahora si uno se come unos frijoles, pues nos cae muy mal. Sálvese quien pueda. Exacto. Sálvese quien pueda, corran. Entonces es algo similar hoy en día. O sea, los padres que criaron hijos hace 30, 40 años no es lo mismo de las generaciones de ahora. Los niños ahora vienen como con otro chip, con otras exigencias.
con otras emociones, más abiertos. Anteriormente el papá nos decía a nosotros no y era no, ahora un padre dice no y el padre y el niño dice ¿y por qué no? ¿Cierto? Entonces también nos sacan como de fuera de base de decir ¿qué voy a hacer? Entonces yo creo que estas generaciones exigen a los padres cambiar como ese chip, estar en otra frecuencia y estar más como al servicio de ellos y lo que los niños nos puedan aportar a nosotros. Ya no son niños sumisos, quietos, incluso no son los niños que dentro de los padres tienen también un ideal. Ahorita Luisa decía algo que me parecía muy bonito y es cuando le preguntan dónde está Matías, bueno, ella decía como, ay, bueno, voy a ver si me deja trabajar. Hoy en día los niños, y mucho más en la pandemia, pues no dejan trabajar. El ideal, no, es un imán para ellos. Entonces uno pantalla. Dice, el ideal es que me dejaran trabajar, pero es que el ideal no existe. Es muy importante también tener en cuenta que cada niño tiene su particularidad. Cada hijo es un ser único. Si hay un padre que tiene 5 hijos, no son iguales. Así les des la misma crianza, porque eso los hace únicos e irrepetibles. Entonces, la exigencia como padre o como madre es cómo le llego a cada uno desde esa manera. Y Luisa también hablaba de los tipos de crianza ahora y también se llama crianza humanizada. Y la crianza humanizada pues hace a los niños, a las personas más humanas, más integrales, más desde eso que funciona y desde eso que no funciona y de esa misma forma los padres. Qué bien, qué bueno esto y aquí vamos a seguir aprendiendo. Recuerden que tenemos línea de WhatsApp 304-598-9068 para que ustedes desde ya vayan pensando en qué preguntas le pueden hacer a nuestra invitada, porque nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir desarrollando este tema. ¿Padres perfectos o padres conscientes? Estás viendo En Apuros. Soy Mónica Jaramillo, quiero enviarles un saludo muy especial a todos y bueno, les cuento que sí, obviamente, Joaquín nos ha puesto en apuros varias veces. Es un niño especial, es un niño muy especial con una inteligencia emocional muy bella, pero además con sus inquietudes normales de su edad. Una vez estábamos en un consultorio médico y se acercó una paciente en silla de ruedas, una mujer de avanzada edad y con tanque de oxígeno, y se acercó y la saludó. Y de un momento a otro le pregunta, ¿cierto que tú ya estás, que te vas para el cielo? Entonces, la señora se rió, la mamá, la persona que estaba acompañándola no tuvo otra que reírse también. Y bueno, nosotros hacerlos que no habíamos escuchado nada. Y le agradecemos a Mónica por compartirnos ese apuro con su pequeño Joaquín. Que ahí vemos que los pequeños a veces salen con unas preguntas, con unas ocurrencias que uno dice, ¡ay, por Dios! Trágame ¿y ahora tierra. Qué hacemos? Y algo que me gusta de los famosos que nos comparten sus apuros es que precisamente salimos de ese ideal que son familias perfectas. Uno dice, claro, es que esos presentadores, esos actores, esas personas envueltas en medio de ese mundo, o porque tienen mucha plata, pueden pagar esos psicólogos, o pueden hacer tantas cosas, entonces tienen familias perfectas, y no, ellos también tienen sus apuros. Marta, ¿la imperfección puede ser antes una ventaja que nos ayude a crecer? Sí, incluso creo que el caos es de las cosas más enriquecedoras que puede vivir un ser humano y una familia, porque dentro de ese caos, dentro de esos miedos, esas crisis, es donde encontramos nuestros recursos como grupo familiar, encontramos la creatividad que la hace única, que nos hace salir adelante de las situaciones difíciles. No siempre se necesita de un profesional. Lo primero que debemos hacer es buscar dentro de la casa. Entonces es muy sencillo. Cuando se nos pierde algo, ¿qué es lo primero que hacemos?
buscar, ¿cierto? Entonces, cuando a mí se me pierde algo, busco. Y si no encuentro, ¿qué hago? Le pido ayuda a alguien. Pero no nos saltemos ese paso. Primero busquemos en nuestras casas, miremos qué podemos hacer, y si ya no encontramos, pues busquemos a alguien que nos ayude a ver. Pero con seguridad, todas las familias tienen los recursos para ser los mejores padres. Hay que partir de este postulado, y es que yo creo que ningún padre quiere ser mal padre. No, ninguno. Ninguno, todos desean ser buenos padres. Hay unos que les cuesta más que otro, porque por lo que les decía ahora, atrás de ellos, atrás de nosotros, tenemos una historia. Y eso es lo que a veces nos impide dar ese paso que nos falta dar. La invitación también para los padres es, más que preguntarse qué hago con mi hijo, es qué hago con esta situación que me mueve tanto y que no sé cómo manejarla. Esas son las preguntas que nosotros nos debemos empezar a hacer. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo controlar mis emociones? El tema de las emociones también es muy importante dentro de la crianza de los hijos, porque siempre nos cuestionamos sobre las emociones de los niños, pero nos cuesta cuestionarnos sobre las emociones propias. Cuando aprendemos a agenciar esas emociones, la relación con la familia puede mejorar. Muy bien. Luisa. Juanpis, es que de verdad tengo aquí un montón de cosas, pero bueno, voy a tratar aquí de sintetizar. Por ejemplo, esto que estoy pensando, y es que creo que también es muy cultural, y es que queremos ser padres perfectos o queremos ser los mejores padres, pero también mucho desde el ego, porque nuestra cultura siempre está mirando es que sea como Julanito o que no sea como Julanito, o que simplemente le empiezo a infundar a mi hijo inconscientemente como mis propios miedos, mis prejuicios, como todas esas expectativas, inclusive ese deseo de no perder el control, porque los padres muchas veces nos equivocamos en eso, en querer tener el control, y por eso se ponen ciertas reglas y todo el tiempo es lo que yo diga para no perder ese control. Entonces, algo que decía Lía y que me parece súper interesante, y es, en esta vida siempre nos estamos equivocando, y es también aprovechar esas equivocaciones y mostrarle a nuestros hijos que no somos perfectos, que somos imperfectos, pero que ellos aprendan que una vez nos equivoquemos, podemos aprovechar esa equivocación o ese paso en falso para aprender, y para pues que sea una oportunidad de aprendizaje y avanzar en la vida. Yo quiero decir algo con lo de Luisa, que toca un tema muy importante, y es el tema del ego. Y el ego, yo creo que siempre nos va a alejar de lo que sentimos, del corazón, porque a veces nos domina. Y a veces el ego lleva a las comparaciones, y eso también afecta a los niños. Entonces, que dicen, ay, mi niño caminó a los 8 meses. Ay, sí. Y empiezan a darse látigo, porque el de uno no está caminando a los 8 meses, ya lleva 1 año y 2 meses. Exacto. Y uno, ay, entonces, yo soy mal papá. Yo soy mal padre, papá. Exacto. ¿Será que mi hijo tiene algún problema? Mi niño, otras dicen, mi niño ya habla. Y hay niños que se demoran mucho para hablar, entonces piensan si tiene un problema. Y lo otro es que desde ese ego, dentro de esas comparaciones, hacemos unos sesgos, le colocamos rótulos a los niños, los diagnosticamos sin saber nada. Y eso que nosotros le vendemos a los niños, ellos lo copian. Entonces, a veces nos enfocamos en decir, mi hijo es hiperactivo, mi hijo tan necio, tan desobediente, no sabiendo que lo que estamos haciendo es reforzarle esa conducta para que sea aún más desobediente. Entonces, ¿cómo desde el ser padre consciente podemos redefinir? ¿Y qué es redefinir? Es buscar palabras positivas a ese mensaje que le quiero decir a mi hijo, ¿cierto? Eso es redefinir, y me parece que es una tarea muy difícil, pero que sí es muy importante que los padres la tengan en cuenta, de no enfocarnos en esas palabras tan negativas, sino reforzarle lo positivo a los hijos. Así es, y yo quiero darle un mensaje a nuestros televidentes, y es que este WhatsApp está abierto.
está habilitado. Este es el momento en donde podemos ya participar con ustedes, interactuar, y abrimos la línea del WhatsApp 304-598-9068. Si usted, padre, madre, cuidador, abuelito, abuelita, tiene alguna duda frente a este tema, en cómo ser cada vez más conscientes, más humanos, no buscar tanta perfección, ver qué aspectos podemos mejorar frente a la crianza de nuestros hijos, pues este es el momento. Si ustedes nos preguntan, pues Luisa y yo nos regamos en preguntas. Y yo tengo, mientras nuestros clientes se animan a de pronto escribirnos, Marta, frente a esa pregunta que uno constantemente está sometido, ¿es usted buen o mal papá? ¿Es usted un buen papá? ¿Es usted un buen papá? ¿Qué es ser un buen papá? Marta, tú que tienes esa experiencia con las familias, ¿cómo definirías tú qué es ser un buen padre o una buena madre? Bueno, mira, incluso dentro de la terapia familiar, pues que es la especialidad mía, nosotros no utilizamos como esas palabras ni de buenas ni de malas, pues porque ¿qué es ser buen papá? Pues puede que lo que sea para mí no lo sea para otra persona, o lo que decía Luisa ahorita, dependiendo también de la cultura, se decidirá qué es buen o qué es ser mal papá. Pero digamos que en términos generales, ser buen padre es una persona que sea abierta a la reflexión, a la transformación. Los padres ni ningún ser humano cambia, nos transformamos, porque habrán asuntos que siempre nos van a acompañar. No los cambiamos, pero sí podemos ser mejor. Que seamos abiertos a la escucha, y a la escucha de nosotros mismos y a escuchar a nuestros hijos. Eso es vital. Comprender que mi hijo, mi hija, es igual de imperfecto que yo. Entonces, no medirlo como con la misma vara que me mido. Algo muy importante para los padres, que lo pensaba ahora, y es el miedo. Yo creo que hay algo hoy en día con los padres, y es el miedo a equivocarse, es el miedo a soltar a los hijos, es el miedo que mi hijo se caiga. Entonces, ese miedo a veces lleva a generar culpas, a generar otro tipo de emociones como ira, desconsuelo, incertidumbre, y nos perdemos de la oportunidad de vivir las etapas con nuestros hijos. Los niños son los mejores maestros, y yo creo que ellos nos enseñan a vivir el presente, el aquí y el ahora, no estar pensando en qué vamos a hacer cuando tenga 20 años y apenas tiene 3, apenas tiene 4. Disfrutemos esas etapas, juguemos, juguemos independiente de la edad que tengamos, que no perdamos como ese niño interior, que eso es lo que buscan muchas veces los padres, ese niño que llevamos adentro, tirarnos, jugar, disfrutar. Muy bien, Marta, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en Apuros. ¿Dónde te pueden seguir nuestros televidentes? ¿Dónde pueden tener más información y dónde pueden acceder a tus consejos, a tus terapias? Bueno, yo tengo una marca que se llama Lía Redefiniendo Lazos. Me pueden encontrar en el 300-746-5674 y en el Instagram lía.terapias y formación. Tengo mi canal de YouTube que se llama Lía Redefiniendo Lazos. Ahí pues coloco tips y cositas y hago terapia familiar y de pareja. Un consejito final así de despedida. Un consejito, amar, vivir, lo que les decía ahora, diviértase, sálgase de acá, vivan más desde acá, desde el corazón, que este es el que tiene la razón, pues como esas cosas bonitas para vivir en familia. Marta Lía, muchísimas gracias por estar en Apuros, y ya que hablaste de diversión, Luisa, Matías se divierte jugando con los carritos. Mucho, le encanta jugar con los carritos, y por eso hoy les traemos este video. Aquí tenemos jugando con carritos de Así Somos. Hola, soy Juan Felipe, estos son mis amigos y nos gusta jugar a los carritos. Fabián. ¡Abajo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ahí va el cabo! ¡Oye! ¡Qué
jugar carros, los carros tienen que estar en buen estado, si no, no podemos jugar con ellos. Nosotros tenemos que tener imaginación para jugar a los carros. Imaginarnos que hay gente, hay animales, hay pajaritos. Vamos a hacer un buscar. ¡Vente! Luego hay que construir una carretera. Necesitamos tres volquetas. Una que vaya y traiga las piedras, la otra la tierra y la otra los árboles. Por si se daña un carrito, hay que parar el juego y arreglar los carritos para poder acabar de jugar. ¿Me abriga esta volqueta? ¿De qué? Diga que se descañó. ¡Se descañó! ¡Y ahí! Entonces, chao. La vega más importante es prestar dos cabos a otros niños que no tienen. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahorita ayúdame a parar a mí! Mi grupo de juego son ellos. El de mi hermano Fabián y el muy buen amigo. Él es Juan Felipe, mi mejor amigo. Él es Johan y también es mi mejor amigo. ¡El truco! El de los juegos es normal que uno pelea. ¡No, Johan! Hay niños que son muy, muy gritones. ¡No, Johan no deja hacer nada! Y a mí no me gusta. Fabián colocó una nueva vega. Que no me grites y no me pegues cuando te digo algo que no es. Porfa. Sí, porfa. Acepto porque yo fui a hacer todas las vegas. Gracias. Y a jugar. ¡Otra vez, papá! ¡Mira qué parado ya! No pedían y que se disculpen y no pueden dejar de ser amigos. Listo. Amigos, no somos así como dicen que es que no somos, ¿cómo se llama? Envidiosos. Nos tenemos que perdonar. Decirle amigo, me perdona. ¡Peño! ¡Ya no más quiero! Los carros son de Juan Felipe, pero como él es nuestro mejor amigo, él no lo empresta. ¡Párense que aquí hay un carro enterrado! Bueno, ya acabamos. Compartir, jugar con ellos. Y él le gusta jugar mucho con nosotros. ¡Volteemos los cabos que tiene con Bebo! Este es mi mejor amigo. Y así como pudimos ver a Juan Felipe y a sus amigos desde Marquetalia Caldas jugando a los carritos, nada como ver a nuestros pequeños jugando con la imaginación, jugando con aquello que encuentran en sus casas, desde una tapita, una caja o un carrito, para verlos felices. Continuando en apuros, tenemos otra invitada que desde Panamá nos acompaña. Ella es Ámbar Padrón, quien es creadora de algo que ella ha llamado, o que nosotros apenas conocimos, como la metodología púrpura. Ámbar, ¿cómo estás? Bienvenida en apuros. Hola, muy
bien, gusto en saludarlo. Muy feliz de la invitación y de poder acompañarlos. ¿Cómo están? Perfectamente, Ámbar, acá disfrutando ya nuevamente de nuestro set. Por cuestiones de pandemia estábamos en nuestras casas, pero aquí poco a poco vamos entrando nuevamente como a la normalidad que llamamos. Ámbar, ¿cómo nace tu cuenta? ¿Cómo nace tu metodología? ¿Cómo nace esto de ser la chica del pañuelo púrpura? Así es. Bueno, esta metodología nace, este color a mí me encantaba, el púrpura me encantaba, denota mucha creatividad, sabiduría y abundancia. Y yo quería que eso lo tuviese en mi proyecto, pero además creo que como padres necesitamos tener creatividad, sabiduría y abundancia. Abundancia de paciencia, abundancia de mucha creatividad, de muchos recursos para poder apoyar a nuestros hijos y además nosotros sentirnos tranquilos, sentirnos satisfechos, ricos en este rol de madres y padres. Y bueno, nace la metodología de muchas corrientes en las que me he formado, de disciplina positiva, neuroeducación, crianza respetuosa, Montessori, y entonces se fusionan todas estas metodologías para dar como una óptica o un criterio muy único, muy potente, aterrizable, basado en 5 puntos que para mí son súper importantes, como lo son la gestión emocional, la comunicación, los límites claros, el autocuidado. Como padres, muchas veces dejamos a un lado siendo lo primordial para poder estar disponibles para nuestros hijos y el poder potencializar sus habilidades. Y así nace toda esta metodología púrpura con la que acompaño a muchas madres y a muchos padres en este camino. Muy bien, Ámbar. Y esta metodología, pues tú la aplicas como mamá. Cuéntanos entonces cómo ha sido tu rol de mamá frente a todo esto que tú estás aprendiendo. Entonces ya tienes a ese pequeño maestro con el cual aplicas todos estos conocimientos. Así es, Juan Pablo, así es. Yo creo que hay dos cosas muy importantes, tener la información, pero también tener la experiencia, ¿no? Porque la teoría es una cosa, pero llevarla a la práctica se ve diferente. Entonces, es muy rico poder ir afianzando todo esto aprendido de manos de mi hijo. Cada cerebro, cada niño, cada papá y cada familia es un mundo. Lo rico de esta metodología es que va en principios. Y cuando yo me voy a los principios, me voy a algo como muy general que me permite que para cualquier núcleo familiar, que para cualquier estilo de hijo, que para cualquier estilo de padre pueda aplicar. Entonces, yo poder ver y poder palpar cómo desde mis principios de ser congruente, de ir desde el ejemplo, de ir desde el respeto, desde la empatía, ya yo puedo trasladar cualquier herramienta que yo como la chica del pañuelo púrpura o cualquier otro profesional del área pueda dar. Es muy enriquecedor, porque como te digo, no nada más se basa en herramientas puntuales, se basa en conocer y entender los principios e independizar a los padres, poder entender etapas evolutivas de nuestro hijo y por qué sus comportamientos, y ya así puedan saber cómo manejar no solamente una etapa de sus hijos, sino cualquier etapa. Muy bien, Ámbar. Hoy en Apuros estábamos hablando sobre los padres perfectos o los padres conscientes. Desde tu experiencia, desde lo que has aprendido y lo que estás desarrollando con tu metodología, ¿nos vamos por los perfectos o por los conscientes? ¿Tú qué crees? Ya hoy, pues, aprendiendo un poquito con nuestra invitada inicial, recalcamos obviamente que el perfeccionismo no existe. Como padres no podemos pretender ser los perfectos porque estamos llenos de errores. Pero entonces, ¿cómo sí podemos ser conscientes? Mira, esto es un tema muy bonito, el cual a mí me apasiona muchísimo, como todos los temas que tienen que ver con la crianza, porque la perfección te desgasta. La perfección es una búsqueda irreal, una expectativa irreal,
y tras ir a esa perfección pasan dos cosas muy importantes. Primero, que es una comparación nada sana. Uh-huh. Una comparación en donde yo quizás puedo ver fotos en Instagram o lo que me cuentan, pero no sé cómo es la vida real de esas personas. Y otra de las cosas que ir tras una perfección hace que yo me sienta culpable de aquellos errores o aquellas metidas de pata o embarres, como lo quieran llamar, que puedo cometer como mamá o que puedo cometer como papá. En cambio, cuando yo me voy hacia la parte consciente, yo doy como un margen de error. Yo permito que estas equivocaciones, que estos errores me hagan humanos, lleguen a nuestra estructura familiar. Y como yo digo, hay dos tipos de personas. Las personas que meten la pata y quedan con la pata metida y que su orgullo no permite remediarlo. O las personas que meten la pata y que aprenden de ello. Y entonces vuelven la situación a su favor. Eso es algo que yo como profesional aconsejo y que como mamá aplico. Cuando yo hago algo, digo algo, en lo que yo después me doy cuenta, en frío, que no estuvo bien, yo voy a mi hijo y me hago humana, me bajo a su nivel, él hace y me ve como no me ve aquella en el altar, la que no se equivoca, sino que me ve como un humano, como a su nivel, y yo voy haciendo además que la tolerancia al fracaso sea posible, porque mientras yo vaya, pues hay que hacerlo bien siempre, hay que ser perfecto, yo no nada más soy sobreexigente con él y conmigo, sino que además anulo una habilidad increíble en la mentalidad de crecimiento que es la tolerancia a la frustración. Entonces, cuando yo convierto esos errores a mi favor para enseñar de las disculpas, para enseñar del perdón, para enseñar de cómo hacer una nueva solución del conflicto, entonces ya yo hago un campo de conciencia en donde sé que voy a equivocarme, pero que este no es mi modus operandi. Entonces es increíble todo el aprendizaje que se puede tener. Genial, Ámbar, esto que nos estás compartiendo, porque nos permite complementar lo que ya habíamos visto con Martalía al inicio y nos permite confirmar algo, y es que de los errores se aprende. Y como bien decía mi mamá tenía un dicho muy particular que siempre me respondía con esa frasecita, y era: nadie nació aprendido. Entonces, en lo que es la crianza con nuestros hijos, ver cómo ellos nos enseñan, ver cómo aprendemos y ver cómo nosotros también nos vamos formando poco a poco, es ahí como el secreto y lo esencial. Aquí tengo entonces el Instagram de la chica del pañuelo púrpura, que hoy la tenemos entonces como nuestra invitada especial, y ustedes pueden encontrar mucho contenido especial. Ámbar, cuéntanos un poquito de qué podemos encontrar en tu proyecto de la chica del pañuelo púrpura. Bueno, pueden encontrar diferentes temas de crianza. Me especializo en la gestión de emociones, en cómo llegan estas primeras explosiones de nuestros hijos y entonces cómo poder manejarlo, la importancia de gestionar no solamente sus emociones, sino gestionar las nuestras para poderle dar a ellos los recursos, estar disponibles para ellos. Canales de comunicación que son sumamente importantes. Aprender a hablar para que nuestros hijos nos escuchen y aprender a escuchar para que nuestros hijos nos hablen, que es algo que no nos han enseñado y que por supuesto para eso estoy y están muchos profesionales abocando todos estos conocimientos para poder acompañar a muchos padres. Cómo poner límites y no morir en el intento, eliminar los castigos, la violencia y poder tener herramientas que nos permitan no solamente corregir, sino conectar con nuestros hijos y reforzar estos vínculos afectivos tan importantes que son los que marcan la brecha de la confianza y que ellos puedan confiar en nosotros y no que se vayan alejando desde un respeto más infundado en el miedo, sino un respeto más infundado en la confianza y en ese apoyo. Mucho empoderamiento a las madres y a los padres y autocuidado para que puedan estar cada vez más llenos de paciencia, de tolerancia, que puedan comprender la estructura del cerebro del niño, cosas que tampoco nos enseñan, funciona totalmente diferente a la de los adultos, y poder conocer ese mensaje detrás de ese comportamiento que nosotros sentimos que es incorrecto. Pero detrás de todo comportamiento de un niño hay un mensaje. Entonces es muy importante poder no solamente ver el qué hace nuestro hijo, sino el por qué lo hace.
y eso nos da una perspectiva totalmente diferente, nos hace tener expectativas claras y entonces vamos como con menos ansiedad y con mucha más paciencia y con mucho más apoyo para nuestros hijos y todo lo que trate de bienestar emocional y potenciar habilidades para la vida. No solamente criamos niños, sino futuros adultos. Entonces cuidar esa parte emocional que está totalmente relacionada con cómo ellos aprenden del mundo y también potencializar muchas habilidades de autonomía desde la seguridad y la cercanía con sus padres, no desde la desvinculación que muchas veces creemos que eso es independencia. Muy bien, Ámbar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. Un consejito final, algún mensaje que tú nos quieras dejar y la invitación entonces para que nuestros televidentes te sigan. Mira, un consejito y les voy a dejar un lema que yo siempre digo es parte de esta crianza púrpura es seamos firmes en nuestra decisión y suaves en la forma. No somos o no perdemos nuestra autoridad con nuestros hijos al tirarnos, a jugar, al tener vínculos de confianza, sino perdemos esta autoridad cuando simplemente no reforzamos estos vínculos y simplemente no somos firmes en las decisiones, pero amables al momento de poderlas transmitir y ser amorosos. Así que este es el mejor consejo que les puedo dar para llevar y manejar toda esta estructura de crianza en su familia. Y te podemos seguir entonces en la cuenta de Instagram que ya presentamos, arroba la chica del pañuelo púrpura. Y también por mi correo teleo arroba la chica del pañuelo púrpura.com. Mi página web ahorita www.lachicadelpañuelopúrpura.com se encuentra en remodelación, pero pueden tenerla allí para cuando deseen visitarla y ya esté no remodelada. Muy bien, Ámbar, hasta una próxima oportunidad y qué rico que estuviste aquí con nosotros y esperamos aprender de ti en muchos otros temas de crianza. Claro que sí, claro que sí, todo lo que sea para sumar, para acompañarlos, para que el mensaje se multiplique, me encantará ser parte de esta familia, encantado Juan Pablo, encantado Luisa y muchísimas gracias por la invitación. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos rapidito con más de En Apuros y Luisa, que nos tiene unas reflexiones para compartir. Estás viendo En Apuros. Solo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a nuestros hijos. Uno, raíces. Y el otro, alas. William Carter. Continuamos en Apuros, aprendiendo sobre ser padres cada vez más conscientes, respetuosos, humanizados, pacientes, llenos de mucha sabiduría y paciencia. Y Luisa Acosta nos tiene unas reflexiones sobre la crianza consciente. Luisa, adelante, ¿qué nos tienes? Juanpa, televidente, por aquí es un resumen de este programa tan lindo que tuvimos hoy. Vamos con la primera reflexión. Y dice así, si tienes un hijo consciente, si tienes un hijo, es fundamental comprender que no estás criando a un mini yo, sino a un espíritu que palpita con su propia firma. Nuestras invitadas hoy también nos decían de eso, de respetar la individualidad del ser, de lo que es nuestro hijo y no imponer tantas cosas que a veces no somos flexibles por querer poner ese mini yo. Genial, muy bien esto, Luis. Vamos entonces con la segunda. Vamos con la segunda. Ser padres perfectos es un espejismo. No existe el progenitor ideal, como tampoco existe el hijo ideal. Ser padres perfectos es un espejismo, no existe el progenitor ideal como tampoco existe el hijo ideal y es algo que nos enfatizaron hoy mucho nuestras invitadas. Muy bien, Luisa. Así es. Vamos por la tercera. Al margen de cómo se manifieste, la esencia de los hijos es pura y afectuosa. Ellos no tienen intención de provocarnos. Son quienes son, simplemente es aceptarlos como vengan, Juanpi. Así es, así como Matías que quiere participar, leer, meter la cucharada, él también es presentador de este programa. Hola, Mati. Matías, ¿cómo me le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me le ha ido? Qué rico saludarte. Hola, Mati. Espera.
Míralo allá en televisión. Dile, hola, Juanpa. La bamba. Pero míralo, pues. Hola, míralo, hola, Mati. Me encanta saludarte y que estés ahí compartiendo con mamá, siendo parte de este programa especial que es para ti y para todos los pequeños y los padres que nos están viendo y aquí aprendiendo entonces. Continuamos entonces, Luisa y Mati, con la siguiente. Continuamos con la cuarta. El papel de los padres no consiste en dictar, sino en respaldar el desarrollo del ser consustancial del niño. Por eso, si deseamos conectar con nuestros niños de cualquier grupo de edad, hemos de encontrar una forma de ajustarnos a su energía emocional. Eso nos lo decía mucho Ámbar, nuestra última invitada, Juanpis. Así es, de ajustarnos a ellos, a la energía, a su temperamento, a su forma de ser y ser conscientes. Es que los hijos perfectos no existen, así como no existen los padres perfectos, tampoco están los hijos perfectos. Y quienes ya somos padres de dos hijos, podemos darnos cuenta que hay mucha diferencia de uno y el otro. Lo que uno aplica en uno, busca aplicarlo en el otro, no funciona, porque son tan distintos que las mismas cosas no aplican para ellos. Y que es muy bonito y es primordial conectarnos a través de sus emociones y del amor, Juanpis. Vamos con la última. Vamos con la última, entonces. El estilo parental consciente tiene que ver con escuchar a los niños, ahí está, aceptar su esencia y estar plenamente presentes. También tiene que ver con poner límites y aplicar disciplina. De ahí que educar de forma consciente no tenga nada de permisivo. Que muchas veces decimos, no, pero es que si yo no me doy el lugar de padre, entonces no le voy a poner límites a mi hijo o normas. Y ahí estamos muy equivocados con ese tema, Juan. Así es, y como lo veíamos, tenemos que ser firmes en la decisión, pero ya suaves en la ejecución. Qué rico poder aprender entonces de todo esto. Esperamos que nuestros televidentes, los padres, madres y cuidadores hayan podido aprender de todo lo que mencionamos hoy y estar un poquito más tranquilos, de dejar la obsesión por querer llenarnos de mucha información y buscar ser esos padres sin tacha. Y más bien aceptar que, listo, nos podemos informar, asimilamos y retenemos lo que nos sirve, desechamos lo que no nos sirve y aceptamos que somos únicos e irrepetibles y que somos humanos y nos equivocamos aún con lo que más amamos, que son nuestros hijos. Así es, un mensaje muy importante que nos lo dejan nuestras dos invitadas hoy y es mostrarle a ellos que nosotros somos humanos y que nos equivocamos. Lo importante es darnos cuenta de que nos equivocamos y remendar la situación con amor y con respeto y con tolerancia. Como así es. También, ¿Cómo se despide Matías? Matías, ¿cómo se despediría de nosotros? Mati, ¿cómo te despides? Diciendo que chao pescado, ¿cierto? Chao. Pues llega el momento de despedirnos de este programa. Qué rico haber entonces compartido con todos ustedes que han estado en apuros, pero que buscamos salir de esos apuros. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Luisa, Matías y mi persona se despiden alegremente. Chao, chao. Chao.